Whitney Kittrell es una mujer de Utah, Estados Unidos, y madre soltera de dos preciosos niños. Normalmente no hay nada que Whitney no pueda hacer por sus hijos. Se prometió a ella misma que siempre haría cualquier cosa para que sus hijos tuvieran una vida normal como el resto de los niños. Y hasta ahora lo ha hecho muy bien. Pero un día su hijo volvió del colegio con una noticia que la puso en un aprieto. Resulta que el colegio había organizado un desayuno en el que los niños tenían que asistir solo con sus papás. Cuando Whitney se enteró, respiró profundamente, se sentó y pensó en una solución. Entonces le preguntó a su hijo si quería llevar a su abuelo, pero para su sorpresa el pequeño sonrió y contestó, «No, yo quiero que vengas tú. Tú eres mi mamá y mi papá». Apenas sí pudo contener las lágrimas ante esta respuesta. Al día siguiente, Whitney se puso su mejor atuendo de papá, entre comillas, se pintó una barba y se dirigió al desayuno con su hijo. Estaba avergonzada, pero cuando su hijo la presentó ante los demás, no pudo evitar sonreír. «Esta es mi mamá, ella es mi papá también, así que la he traído conmigo», dijo el pequeño. Whitney también cuenta que, cuando me iba, él corrió detrás de mí. Me abrazó muy fuerte y me susurró, «Mamá, sé que siempre estarás ahí y harás cualquier cosa por mí. Gracias, te quiero». Entonces me dio un beso en la mejilla y salió corriendo. Espero que recuerde este día porque yo nunca olvidaré sus dulces palabras. Sin duda Whitney es una mamá estupenda y sus hijos la adoran con todo su corazón. Y es que cuando eres mamá, tus hijos siempre son lo primero, aunque tengas que hacer cosas por ellos que quizás te saquen de tu zona de confort. Y este amor crea historias grandiosas como la que acabamos de conocer. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.